¿Hola? ¿Sí? Ajá, buenas tardes. ¿Me podría hablar con la pregunta? ¿Cómo? ¿Con la doctora? ¿Qué? ¿Me podría comunicar con la doctora? ¿Cómo? ¿Cómo que me entiendo? ¡Ah! No, es que estoy comiendo, por eso no me entiendo. Vale, pero... ¿Cómo? ¿Cómo que no se habla con la boca llena? ¿Y cómo se habla entonces? Lo que pasa es que estoy comiendo acá de la galleta que come la Lola. No, no es mi hermana, la Lola es mi perra. Re bonita la Lola. Me convide su comida. Almorzamos juntos a veces. Sí, porque ella es re generosa. ¿Cómo que no se come la comida de los perros? Y si ellos la comen, ¿por qué no la voy a comer yo? Mire, señora, aparte yo no vengo por otra cosa. Lo que yo quiero decirle, señora, es que quiero hablar con la doctora. ¿Cómo con qué doctora? Con la que me pinchó el poto. Y sí, la doctora que me pinchó, mire, porque sabe qué, le quiero poner la queja. Porque sabe que yo fui para que me solucionara un problema, el problema que tuve con la abeja vieja. ¿Eh? Con la abeja vieja. Vieja, no, usted no, vieja, la abeja. La abeja es una abeja vieja. Claro. Entonces le digo, tuve un problema con la abeja y fui para que me lo solucionara. La doctora me pinchó el poto y ahora no me puedo sentar. ¿A usted le parece? ¿A usted le parece? No es digno de una persona que no se pueda sentar porque tiene el poto pinchado. ¿Cómo que no? No, sí, mire, llámemela a la doctora, por favor. Llámemela ya a la doctora, que quiero decirle un par de cosas. ¿Cómo que no? Porque está ocupada. Llámela, porque dígale que yo soy una persona muy agradecida que le he hecho una canción. A raíz de todo esto que pasó, yo le he hecho una canción. Mire, póngala, por favor, llámela. Tarara. Hola, doctora, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va la doctora del Bustino? Ay, ella, tan linda. Mira, le he escrito una canción que quería saber si la quiere escuchar. ¿Sí? ¿La va a escuchar? Ay, bueno, mira, ahora se la canto. Espere, no se vaya, no se vaya, ¿eh? Voy a poner el teléfono ahí, voy a agarrar el instrumento y le voy a cantar la canción que le escribí. Solo, solo para usted. A esperar un momento, ¿ah? La canción dice así, doctora. Yo tuve una abeja en la frente, la abeja me picó. Yo le pegué un cachetazo y la cabeza se me hinchó. Sí, se me hinchó como una pelota. La bruja de la doctora me hizo acostar. Sacó una aguja gigante y el poto me iba a pinchar, pinchar, pinchar. Y ahí fue que corrí, y ahí fue que rajé. Si ya me pinchó la abeja, no me va a pinchar usted. No, yo de acá me voy, le dije. Salí a mi casa llorando, me temblaban las rodillas, aunque no podía correr con el calzón en la canilla. La enfermera caminando me agarró del brazo y dijo, ay, no sea tan llorón y no se saque el barbijo. Así fue lo que pasó, yo tenía la razón, hoy tengo el poto pinchado y en la cabeza un chichón. Chichón, chichón. Como una pelota, como un melón. Tome, ¿le gustó, doctora? ¿Cómo que me vaya a dónde? No sea maleducada, doctora.
No sea mala educada, yo no me puedo sentar, ahora usted no va a poder dormir. Chao, hasta mañana, que la sueñe con los angelitos. Te invito a mi entierro que nunca me ha de enterrar, pues no hay tierra y no hay flores ni una tumba que llorar. Una lápida incompleta, un camino sin andar. No hay parientes, no hay herencia, no hay cadáver ni cajón, ni siquiera condolencias, ni velorio, ni razón, ni el que dice que eras bueno, ni el que finge su emoción. No hay discursos de algún cura, ni una viuda pa' casar, ni un amigo acomedido, ni un amante que extrañar, ni una caja con cenizas adornando el modular. Y yo no soy de duelo, soy de agónica esperanza, soy un hueco en la conciencia del gatillo de callar. Mi tumba es papel de foto y mi sueño la verdad. No encuentro el descanso, ni siquiera tengo paz. Soy recuerdo tras la puerta que cerró y no se abrió más. Soy parte del argumento de una historia escrita ya. No me han vestido para muda exhibición, ni han lustrado el negro duelo con brillante ostentación.
No han valuado mis gusanos ni parcela tengo yo. Yo invito a mi entierro al que ve y no quiere ver, al que ilustra el mundo nuevo con la sangre en el pincel, al que siembra olvido y miedo y lo cosecha alguna vez. Y yo no soy de duelo, soy de agónica esperanza, soy un hueco en la conciencia del gatillo de callar. Mi tumba es papel de foto y mi sueño la verdad. Y llegaron desde lejos con su progreso, con sus armas eficaces, nos envolvieron. El silencio envenenó sus espejos de colores, también tuve yo. Me perdí en el sabor de tener lo que he querido, de ser quien no soy. Me jugué hasta el amor por el vicio y la codicia, ciego y queda huyó. El trabajo se hizo duro y pasó el tiempo, la minera se ha escapado con su progreso. Y este pueblo se secó, sin trabajo y sin cultivo me he quedado yo. Y nadie nos respondió, el político de turno dijo no fui yo. La paciencia se agotó, con palo, piedras y banderas hoy camino yo. Ecotienda y Pum, de productos y servicios ecológicos, apostamos a conectar nuevamente con la tierra y a mejorar nuestra salud para estar en equilibrio con ella. En nuestro local
vas a poder encontrar una gran variedad de productos. Tierra, pinturas naturales, plantines para tu huerta, árboles nativos y frutales. Así como también productos orgánicos de muy buena calidad. Te esperamos en la calle Cobos al 567 de Dorrego. Mariela Puentes, Silvina Gómez, somos Desenchufadas en la Kermés. ¡Vamos! Somos un mar, somos un mar, somos un mar, somos un mar, somos un mar. Disfrutando de esta kermés en cuarentena.